El programa de psicología de la Universidad de Nariño cumple 25 años formando generaciones de profesionales en esta importante área del conocimiento. Tenemos alrededor de 700 egresados en este momento. Eso es muy importante porque pues creemos que hemos contribuido a solucionar muchos problemas de la región que de alguna manera se convirtieron en el motivo por el cual se pensó en un programa de psicología allá en 1993. Todas las instituciones educativas del municipio, sus orientadores, son egresados nuestros y es algo que nos hace sentir orgullosos. Otro elemento es que profesores que prestan los servicios de enseñanza de la psicología en los diferentes programas de pregrado de las diferentes universidades de la ciudad son nuestros. El programa de psicología surge como una iniciativa de Gabriel Hernández, ¿cierto?, y Patricia González, de psicopedagogía, para poder dar dentro del departamento una cobertura a una serie de conflictos y situaciones difíciles que se vivían en ese momento en la ciudad de Pasto y en la parte de Nariño. Tenemos un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional por muchas cosas que hemos hecho en las tres grandes misiones, que es investigación, academia y proyección social. Y tenemos tres acreditaciones. La primera acreditación del departamento del programa y el programa de psicología fue un trabajo bastante arduo, realizado por un grupo de profesores, liderado por profesores, con el acompañamiento de estudiantes y egresados, y fue una gran experiencia, ¿no? Sobre todo porque en aquella época, en el 2010, se estaban organizando inicialmente los primeros criterios para la acreditación a nivel de los programas, a nivel de la universidad superior, de la educación superior. Y esto pues llevó a que nosotros obviamente asumiéramos ese reto y marcáramos pues indudablemente un primer hito a nivel de la facultad, porque fue el primer programa de la facultad que se acreditó. Desde entonces hemos crecido muchísimo, tanto en procesos de interacción social con proyectos de práctica que se han venido reformulando y se ha venido modificando de manera adecuada el modelo de prácticas, y también en los procesos de investigación. La consolidación de los grupos de investigación permitió que efectivamente los ejercicios investigativos fueran mucho más fuertes, permitió que los estudiantes entraran en una cultura de formación investigativa y científica que les permite entender que no son solamente consumidores de ciencia, sino que también pueden ser creadores de nuevo conocimiento. Sobran las palabras para decir que ha sido excelente estos 5 años de formación, porque pues entré en la promoción del 2014. Han sido demasiado fructíferos, cumplen totalmente con las expectativas de formación. Personalmente me he involucrado demasiado con diferentes proyectos del programa, desde su acreditación y diferentes acciones y procesos que se han avanzado. La Universidad de Nariño felicita a la comunidad del programa de psicología de la Universidad de Nariño al cumplir el aniversario número 25 por su constante crecimiento para fortalecer la formación de psicólogos de esta alma mater.